Muy bien, es tiempo de darle la bienvenida a Carolina Rocha, que nos llevará al otro México. Caro, ¿cómo estás? Javier, muy buenas noches y déjame llevarte a Yucatán, a la península, para que descubras este oficio, que es una joya preciosa, única y irrepetible, y que se nos extingue. Su oficio es rudeza y delicadeza. Un ojo experto y mano firme para enroscar diminutas figuras que llenan lo que ellos llaman sus flores de filigrana. La filigrana, como su nombre dice, son granos y filamentos. En la capital yucateca, la Blanca Mérida, nos recibe en casa Carlos Ramos Durán, maestro artesano reconocido de norte a sur y heredero de una tradición de joyería de filigrana intrincada y que ha vestido a las mestizas yucatecas. ¿Cómo está, don Carlos? Como dicen acá en Yucatán, adelante, caminante. Ella es mi esposa, mi hija, es mi yerno, mi alumno. Como dicen, ha agarrado el hilito. De aquí sale todo. Este es el clásico rosario. Es el complemento del terno de nuestra mestiza. En su taller, el protagonista es un desgastado pero firme banco de joyero. De ahí saca la granalla de plata. Es el cajón de los secretos. Vamos a ponerle 50. Nosotros le llamamos engranalla, ¿ok? Pero es plata pura. Ahí está. Como dice, la pesa a la antigua con su liga de cobre y nos lleva a su proceso de fundición con un soplete de tracción humana. Yo fundo en madera sobre papel. Con el aire que le inyecta el tanque, va sacando el octanaje de la gasolina. Es un fundente en polvo. Una vez terminado este paso, viene un proceso de fuerza para someter el metal en el laminador y convertirlo en hilo flexible para el trabajo. Conforme va pasando, va adelgazando. Cuando ya apretaste todo, pásate al siguiente. Estoy recostiendo el metal porque en estos momentos pues queda muy duro y necesitamos que quede más suave para continuar alargándolo. Vamos a pasarle un poco de lija para quitarle lo poroso. Entonces lo enrolla. ¿Dónde quedó, Pedro? Estos días ha faltado el trabajo. Más de 5 décadas que se ha dedicado a esto sin pausa. Pero no hay ahorro tras el paro económico que significó la cuarentena del coronavirus. Esperemos que ya nos deje respirar este bicho. Respiramos. Porque nos está matando, pero así grandemente. Y le digo una cosa, Carolina, que efectivo prácticamente no tengo. Este es para sacarle punta y comienza a entrar en los agujeros de la hilera. Así se va adelgazando y va alargando más. La riqueza de su experiencia, la grandeza de la herencia que conserva su oficio. Y hoy casi está sobre las rodillas. Sentado en el taburete, le vemos crear las flores de filigrana. Ahí está, mire. ¿Okay? Cómo se van cerrando los pétalos. Ahorita vamos a soldarla. Entonces aquí es para emparejar los pétalos de la flor. Hijo de otro gran maestro, don Tato Ramos, toma los rayos de bicicleta que usa para las figuras del llenado. Nosotros le llamamos guías o corochitos. El gobierno tiene que poner mucho, mucho de su parte para la recuperación. No solamente, digamos, con la platería, sino con los otros artesanos, los de bordados, los de tejidos. Y también si hacen más producción,
¿A quién se lo venden? Como dijo don Armando Manzanero, esto más o menos así va a quedar. Cada flor y por ende cada arete, cada cruz, cada pulsera, collar, rosario, toma días de amor y de empeño. Y mire, esta es una joya no por su peso en la plata, sino por el valor que le ponen artesanos como Carlos, con generaciones de conocimiento y de cultura en sus manos. Mérida es como el diamante que un joyero exquisito. En las imágenes, Orlando Barranco, Everaldo Hernández, edición Alba Álvarez, Azteca Noticias. Javier, yo por eso me siento tan orgullosa de portar esta pulsera y sentirme como las mestizas yucatecas. ¿Qué tal, eh? Fantástica historia, Caro, fantástica historia. Ya falta menos para que todas estas empresas, pequeñas, medianas empresas, salgan adelante. Estamos en hechos. Gracias, Caro. Hacemos una pausa.